en música y en tu corazón, más que un vacío que pueda resonar, más que palabras tú eres merecedor, más que decirlo, tú viniste para amar. Así es, Joel, uno de los grupos que estará participando en Más que Música. Chuy, ¿por qué no nos cuentas cómo fue que decidieron llamarse Café? Bueno, Valeria, mira, el significado de Café es un acróstico, significa Cristo, amor, fe, la palabra completa y esperanza, es con doble E. La idea nace en una reunión donde nos juntamos para empezar a decidir ya para formar el grupo y Saulo decía, tenemos que mantener nuestro sabor, nuestro estilo y en el momento estábamos tomando una taza de café y a mí se me venía a la mente la metáfora de que nosotros somos como una taza de café donde no siempre te sabe igual, donde a veces la quieres con leche, a veces un cappuccino o de otro estilo, pero al final de cuentas siempre es café y así es nuestra música, son estilos diferentes completamente, pero al final de cuentas es nuestra misma esencia. Jesús nos acaba de comentar cómo se fundó o cómo crearon el nombre de Café. Fabio, tú cuéntanos cómo surgió esta agrupación, cómo se formaron. Sí, mira, la historia es un poquito extensa, un poquito larga, pero prácticamente ya los conocí en un cafecito, precisamente en un evento de Más que Música, y fue ahí donde me nació la intención de hacer una canción con ellos, pero una composición de Chuy y de Caro. Y bueno, en esas visitas fui con Suri a casa de Caro y fue donde decidimos iniciar nuevas canciones, algo completamente distinto. Caro, ¿tienen algunas canciones escritas por ustedes mismos o tocan puros covers? Pues sí, de hecho, todas nuestras canciones son de nosotros, escritas por nosotros. Al inicio, por decir, cuando estábamos separados, Chuy y yo sí tocamos un cover, era como el primer intento, pero ya en cuanto se fundó bien nuestro grupo, ya todas son de nosotros. Esa sería su primera participación como agrupación dentro de lo que es Más que Música. Cuéntenos cómo se sienten. Pues nos sentimos muy bien y sí, va a ser la primera vez como grupos. Yo fui la última que me agregué, por cierto, que son un poquito loquitos, los chiquitos. Además que hemos desarrollado una linda amistad y es curioso porque entre pura risa y juego, pero hemos podido ilustrar lo que Dios nos ha hablado por medio de la música. Entonces a mí se me hace muy, muy padre este concepto, desde todo, desde el nombre, cómo inició, todo fue muy bonito y ha sido de bendición. Ok, muchachos, ¿por qué no nos comparten un extracto de alguna de sus canciones? Corazón, más que un vacío que pueda resonar, más que palabras tú eres merecedor, más que decirlo, tú viniste para amar. Damos melodía a pensamientos que no podemos pronunciar. Damos melodía.
ganar. Más que palabras, tú eres merecedor. Y más que decirlo, tú viniste para amar. Tú viniste para amar. Palabras, tú eres merecedor, más que decirlo.